Se abre la sesión. Tiene la palabra don Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III. Majestad, secretaria de Estado de Sanidad, secretaria general de investigación, consejera de familia, juventud y política social de la Comunidad Autónoma de Madrid, autoridades, investigadoras e investigadores, señoras y señores. Hoy, día 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, en el que celebramos el octavo Congreso Internacional de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas, en primer lugar, me gustaría agradecer a Su Majestad la Reina Doña Sofía por el impulso y apoyo constante a la investigación en las enfermedades neurodegenerativas en general y a la enfermedad de Alzheimer en particular. Este centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía, donde nos encontramos, es un buen ejemplo de ese apoyo. Un buen amigo, admirado científico y aquí presente, me enseñó que una enfermedad neurodegenerativa es la forma más compleja de enfermar en tanto que se afecta la funcionalidad completa de un sistema, en contraposición a la enfermedad de una célula o de un tejido. Probablemente este modelo de enfermar nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas que tenemos de enfrentarnos a la pérdida de la salud, no siempre proporcional a la complejidad del mecanismo subyacente a cada una de ellas. El Instituto de Salud Carlos III es consciente de esta necesaria modulación en la escala de abordaje con la que tenemos que enfrentarnos a esta forma de sufrimiento de pacientes y familias. Como director del Instituto de Salud Carlos III y con el punto de mira puesto en la política científica vinculada a la salud, permítanme destacar algunas de nuestras principales actuaciones sobre las enfermedades neurodegenerativas que complementan nuestro compromiso con este centro. Nuestra misión es, al fin y al cabo, contribuir a mejorar la salud de toda la ciudadanía. Por medio de la ciencia y la generación de conocimiento. Entre nuestras funciones se encuentran el fomento de la investigación dirigida a proteger y mejorar la salud, financiando la investigación de excelencia y altamente competitiva por medio de la acción estratégica en salud del Plan Estatal de I, D, I, actualmente vigente. Esta acción es la mayor de las convocatorias públicas de subvenciones dirigidas a financiar, a financiar la investigación pública en el Sistema Nacional de Salud. Aquí, una de sus prioridades temáticas se centra en las enfermedades neurodegenerativas y mentales. En segundo lugar, otra de nuestras funciones es la vertebración de la investigación en el ámbito del Sistema Nacional de Salud a través de los centros gestionados por el Instituto de Salud Carlos III, los institutos de investigación sanitaria, las fundaciones, las redes, los consorcios y las plataformas de servicio. Y, por último, la gestión y desarrollo y apoyo científico-técnico de referencia para la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y para la salud ambiental para el conjunto del Estado. Dentro de los diferentes programas, dentro concretamente de aquel vinculado a la generación de conocimiento y fortalecimiento del sistema de I.D., para el periodo 2019-2021, la Acción Estratégica en Salud ha financiado diversas actuaciones en investigación en relación con las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y mentales. En concreto, a través de la Acción Estratégica en Salud se han financiado un número de proyectos de investigación relacionado con estas patologías, con una financiación cercana al 17% del total del presupuesto de esas convocatorias, que, como ustedes bien saben, superan anualmente los 100 millones de euros. Asimismo, a través de la acción estratégica en salud, se financian diversos proyectos de, de investigación de programación conjunta internacional en salud, que nos permite poner el conocimiento generado en nuestro Estado en el contexto de la investigación realizada en la Unión Europea. Además, el Instituto de Salud Carlos III financia el Consorcio de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas, Cibernet, centro en gran medida sobre el cual pivota una buena parte de la actividad investigadora en estas patologías dentro de nuestro país. Este centro fue creado en 2006 con ese objetivo. Me van a permitir finalizar mis palabras con un recuerdo muy especial a aquellas personas que han sufrido y todavía sufren la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha supuesto una acción científica internacional sin precedentes que ha permitido el desarrollo de métodos diagnósticos, vacunas y potenciales tratamientos en muy pocos meses, cuando habitualmente se precisan muchos años. En este sentido, el Instituto de Salud Carlos III ha sido uno de los actores principales en la generación y financiación del conocimiento necesario para dimensionar esa pandemia. Nuestros compañeros y compañeras científicas, personal de apoyo, todos ellos anónimos, han sido claves en la salida progresiva de esta crisis. Al igual que ustedes, todos los que compartimos los valores de la razón, la ciencia, el progreso y el humanismo, somos conscientes de que la ciencia coordinada y bien orientada es la base sobre la que se termina sustentando el desarrollo de los pueblos. Sirva. El reconocimiento a aquellos, al que quiero hacerles también a ustedes por situarse junto con el Instituto de Salud Carlos III en la última frontera del conocimiento humano. Muchas gracias. Tiene la palabra Doña Raquel Yoti, Secretaria General de Investigación. Majestad, Secretaria de Estado, Consejera, Director General del Instituto de Salud Carlos III, autoridades, investigadores e investigadoras, personal de gestión de la investigación, comunicadores de la ciencia, amigos y amigas. Y quiero eh, terminar con empezar con, con los amigos, muchas caras conocidas en este auditorio, en una fase nueva de mi trayectoria profesional. Eh, al frente de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Un viaje que para algunos puede resultar eh, sorprendente, pero que se trata de un viaje eh, natural. El llevar lo, los, los anhelos que desde el Instituto de Salud Carlos III compartimos muchos de nosotros y tuvimos la ocasión de, de forjar y, y, de, y de buscar nuevos caminos, llevarlos al conjunto de la ciencia de nuestro país. Todos sabemos, nosotros en este, en este foro lo sabemos, pero además le hemos sido capaces de transmitirlo a toda la sociedad, que la ciencia es la herramienta más poderosa que tenemos para enfrentarnos a los grandes retos de la sociedad. Lo hemos vivido durante la pandemia, lo hemos transmitido a toda la ciudadanía, pero es importante continuar transmitiendo que los retos son múltiples. Y las enfermedades neurodegenerativas es uno de los mayores retos a los que se encuentra, a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y debemos, actos como este, actos científicos del más alto nivel, lo que nos permiten es trasladar también a todas las personas que están sufriendo una enfermedad neurodegenerativa, tanto desde el punto de vista personal como en su ambiente familiar más cercano, que la ciencia, está buscando respuestas y que la ciencia nos va a permitir avanzar en el camino de eh, la, aportar nuevas soluciones para los pacientes que lo necesitan. Las enfermedades neurodegenerativas suponen, como decía, un reto no solamente a, ni a nivel individual, sino a nivel eh, familiar y a nivel social. Por eso el contar en este acto con la participación de la Secretaria de Estado de Sanidad y también de la, de la consejera responsable de las políticas sociales es de extraordinaria importancia. Es muy importante que la ciencia dé respuesta a las necesidades eh, que surgen de los problemas de los pacientes y para eso necesita abordar todo el espectro de, todo el espectro de la ciencia permítanme que haga referencia a algo que es nuestra ahora mismo nuestra, nuestro horizonte de trabajo que es mejorar la vida de los científicos y de las científicas que son los que a fin de cuentas aquí reunidos están muchos de ustedes tienen que dar respuesta a estas necesidades. en este momento estamos trabajando en la modificación de la ley de la ciencia eh, con, con la esperanza de que podamos ofrecer una situación eh, en la carrera científica de los investigadores más estable, más predecible, eh, con mayor capacidad de atraer, de atraer y retener el talento en nuestro sistema español de ciencia y tecnología. Es un gran reto, un gran reto eh, que además eh, para el que además necesitamos de la complicidad de toda la comunidad científica. Contamos con la posibilidad, con la histórica posibilidad de poder realizar una transformación profunda en el sistema de ciencia y tecnología. Eh, contamos con un plan de recuperación, transformación y resiliencia que nos debe de permitir proyectar eh, el sistema de ciencia y tecnología hacia las necesidades del futuro y las personas. Los científicos, las científicas, el personal de gestión son el foco fundamental para poder abordarlo. Quiero terminar agradeciendo muy profundamente la dedicación, el esfuerzo, el cariño de Su Majestad, la Reina Sofía, para la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. A lo largo de ya muchos años, el esfuerzo constante. De su majestad y de su fundación ha sido crucial, no solamente desde el punto de vista económico para el sostenimiento de, de, también de la Fundación 100, sino para trasladar a toda la ciudadanía este gran reto que, como les decía, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra Doña Concepción Tancausa. Consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Majestad. Secretaria de Estado de Sanidad, Secretaria General de Investigación, Director del Instituto de Salud, Carlos III, querido Padre Ángel, Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz, Investigaciones y Científicos, señores y señores. Es un honor para mí tomar la palabra en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid en este espacio y en esta jornada. El Día Mundial del Alzheimer nos recuerda a todos los que ya no pueden acordar y nos involucra también a todos. A los afectados, por supuesto, a los familiares y cuidadores que asisten al lento y progresivo e imparable proceso por el que se difumina una persona, a los científicos aquí presentes en quienes confiamos que sean capaces de descifrar el misterio que planteó hace ya 115 años a los sus Alzheimer, a las administraciones que como representantes de toda la sociedad tenemos la obligación de afrontar los problemas y en la medida de nuestras posibilidades, que son las de todos, solucionarlos o al menos aliviarlos. No podíamos haber elegido mejor lugar para este encuentro que el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Estamos en un espacio que es una referencia mundial en la atención integral a las personas que padecen lo que ya se conoce como la epidemia del siglo XXI. En 2007, Su Majestad presentó este centro como un espacio vital, abierto, familiar y luminoso, en el que esperamos puedan volver a rememorar sus viejos sueños de infancia, juventud y madurez. La primera parte es una realidad y la segunda nuestro mayor deseo. Muchas gracias, Majestad, sin su empeño, su implicación y cariño, este proyecto, esta realidad, no hubiera sido posible. Coinciden aquí diferentes unidades de vida que acogen a las personas según su distinto grado de afectación, lo que mejora su convivencia y facilita su cuidado. Además de centro asistencial, también lo es de formación, para profesionales, familiares, cuidadores de enfermos de Alzheimer y voluntarios. Y completa el círculo, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, cuyo trabajo se pone al servicio de los enfermos. Creemos y respaldamos la investigación como la más eficaz herramienta para detener el inexorable crecimiento de esta enfermedad. Señores y señores, el Alzheimer lo conocen muy bien, por sí solo ya genera más del 70% de los casos de gran dependencia. En nuestra región, Madrid, hay más de 170.000 personas mayores que están siendo cuidadas en sus casas, pero de esta cifra se estima que en torno al 11% de ellas puede estar afectadas por demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común. En total, estamos hablando de que 14.000 personas están reconocidas en situación de dependencia, cuyo diagnóstico principal es el que hoy nos ha reunido aquí. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid trabajamos cada día para atender todas estas demencias y para ello disponemos de una red asistencial de, con plazas de atención diurna y residencias específicas para enfermos de Alzheimer. Estamos hablando de más de 33.000 plazas. Quiero destacar tres recursos específicos especializados. La residencia del Centro de Día Fundación Reina Sofía, donde nos encontramos, la residencia Villaverde Alzheimer y la residencia Getafe Alzheimer. En este centro en el que nos encontramos, referencia nacional e internacional como he señalado, se invierte cerca de 4,5 millones de euros al año para la atención integral de las personas con Alzheimer. Como gestores de lo público, nuestros recursos son limitados, pero tenemos el deber moral, la voluntad política y la capacidad para hacer que la vida de todas estas personas, algunas tan cercanas como padres, hermanos, amigos, conserven hasta el último suspiro, hasta su último recuerdo, con toda su dignidad y grandeza. Nos enfrentamos a una enfermedad doblemente demoledora. En primer lugar, para las personas que la padecen, que tras el diagnóstico son conscientes de que todos sus recuerdos se van desvaneciendo, como si borrásemos una compleja fórmula de una pizarra. Su familia, amigos, amores, lo irán haciendo, les irán haciendo perfectos desconocidos. Desaparecen sus palabras con las que podían expresar lo que se quería y lo que se siente. En segundo término, es demoledora para familiares y cuidadores. Es una larga travesía, durante la cual la persona que ha sido un faro, un referente, una fuente de experiencia y consulta, se convierte en un ser imprevisible que conserva idéntica apariencia, pero con una errática esencia. Es un proceso agotador y doloroso, una larguísima despedida. Nada podemos hacer para atenuar este dolor pero las administraciones públicas al menos tenemos la capacidad de promover una mejor coordinación sociosanitaria en la atención a la dependencia, ofreciendo plazas ambulatorias y residenciales. Aunque Madrid es la región que se encuentra a la cabeza de aportaciones de fondos propios para la atención a la dependencia, siempre nos parece insuficiente. El lugar en el que nos encontramos hoy es fruto de la colaboración institucional, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Gobierno de España. Todos estamos involucrados y somos corresponsables de la existencia y funcionamiento de este centro. Y no cabe duda que la mejor política es la gestión, una buena gestión del mismo. Recuerdos de olvido son elementos esenciales de nuestra existencia. Los primeros configuran nuestra identidad y personalidad, nos construyen. Y los segundos son necesarios para seguir avanzando, para saber perdonar. Pero el olvido que provoca el Alzheimer no es terapéutico sino patológico. Es un tsunami que arrastra nuestro yo más íntimo y volatiliza la experiencia en toda nuestra vida. Cuando esta mañana se plantaba en este mismo centro la azulada flor que conocemos como No me olvides, los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa nos requerían a todos, administraciones científicos, cuidadores, familia, para ser los guardianes de sus nombres y de sus vidas. Estoy segura que este simposio que estamos inaugurando será un buen paso en el buen camino. Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad. Buenos días, Majestad, Secretaria General de Investigación, Consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Director del Instituto de Salud, Carlos III. Quiero enviar también un afectuoso saludo a todas las personas que asisten a este octavo Congreso Internacional de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas. Desde el Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra forma, valoramos de forma muy positiva este tipo de eventos que nos suponen un punto de encuentro para poder compartir toda la evidencia acumulada. Es, sin ninguna duda, toda una oportunidad para aprovechar la sinergia y el trabajo colectivo de todos los agentes implicados en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista de la atención sanitaria y social, el desafío de las enfermedades neurodegenerativas, tal y como reconocen distintas instituciones internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, debe ser un abordaje global. El Ministerio de Sanidad, como saben, tiene entre sus competencias el favorecer la cohesión y la calidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Una herramienta relevante para la consecución de este objetivo es el desarrollo de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas, en la que se incluye el Alzheimer, aprobada, como saben, el, con el consenso de todos los actores implicados. En el marco de esta estrategia se ha elaborado el documento sobre el abordaje del Alzheimer y otras demencias que está en proceso de aprobación actualmente y que va a tener el objeto de coordinar toda la asistencia sanitaria y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren Alzheimer y también de las personas cuidadoras. La enfermedad de Alzheimer, como señalaba antes la consejera, es la primera causa de demencia y afecta al que sin ninguna duda es el objeto, el órgano más complejo de todo el universo, el cerebro, con alrededor de 100 billones de sinasis neuronales. Aunque es cierto que en los últimos años se han producido importantes avances científico-técnicos, prueba de ello es que aproximadamente el 90% de lo que conocemos hoy día de la enfermedad se ha descubierto en los últimos 10 años, todavía queda mucho camino por, por recorrer. Queda patente la necesidad de desarrollar un arsenal eficaz para el tratamiento de esta enfermedad. En este sentido, la, la investigación básica en las bases fisiopatológicas de la, de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo... Estudios genéticos colaborativos de carácter internacional nos está permitiendo cada vez más definir con mayor claridad las distintas rutas implicadas en el desarrollo de la enfermedad y definir así nuevas dianas terapéuticas para su tratamiento. Igualmente, aunque sabemos que no podemos modificar algunos de los factores que predisponen a esta enfermedad, como puede ser la edad, sí que podemos actuar sobre otros, como el sedentarismo, modificando y, y, y haciendo promoción de los hábitos de vida saludables en nuestra población. Me gustaría agradecer a Su Majestad el apoyo continuado a la investigación de la enfermedad de Alzheimer y muy especialmente su participación en este tipo de eventos científicos porque su presencia permite que el mensaje llegue más lejos y con mucha más cercanía, más Majestad. Me gustaría también destacar la labor de la Fundación 100, que acumula méritos ya para convertirse en todo un referente internacional. Mis agradecimientos también se dirigen al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, por la excelente investigación, por la intensa labor de cohesión que realizan sus investigadores. Al Instituto de Salud Carlos III, a su director, el doctor Belda, por su labor fundamental en la financiación y en la ejecución de la investigación biomédica en nuestro país. Y me gustaría, en definitiva, también agradecer a los investigadores en enfermedades neurodegenerativas, muy especialmente a aquellos que participan en esta jornada que nos van a transmitir los últimos avances en este campo. Y, por supuesto, al personal sanitario, a las personas cuidadoras que soportan la enorme carga sanitaria, social y asistencial que lleva asociada esta enfermedad. Y, final, y finalmente, si me permiten, un mensaje para las personas afectadas y, y para su familia y a la sociedad en general, con la esperanza de que en un futuro muy cercano y de la mano de la ciencia secretaria general, los recientes y los futuros avances en la investigación, diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad de Alzheimer nos permitan eliminar esta enfermedad. O, al menos, reducir su impacto en la vida de demasiados millones de personas. Muchas gracias. Queda inaugurado el octavo Congreso Internacional de Investigación e Innovación en enfermedades neurodegenerativas. Ya está, gracias. Majestad, Secretaria de Estado de Sanidad, Secretaria General de Investigación, Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Director General del Instituto de Salud Carlos III. Este Congreso que se acaba de inaugurar se celebra en el marco de los actos del acontecimiento de excepcional interés Neuro 2020-2022. Promovido por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Cien, y con el impulso de los ministerios de Sanidad, Hacienda, Ciencia e Innovación y el Instituto de Salud Carlos III. Este acontecimiento tiene el objetivo de contribuir a que España se sitúe entre los países líderes en investigación en enfermedades neurodegenerativas, así como fomentar la captación de recursos privados y filantrópicos. Para la investigación en estas enfermedades. La Fundación Reina Sofía ha realizado el vídeo Inteligencia Natural que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Vídeos hechos con Deepfake, escenas para películas, conciertos con hologramas, grandes avances en inteligencia artificial. Es curioso lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Asombroso. Por ejemplo, que yo esté aquí hablando con vosotros. Aunque fallecí hace más de 30 años padeciendo una enfermedad neurodegenerativa. Y si además de avanzar tanto en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades que afectan a nuestro cerebro, como el Alzheimer, Ella, Huntington, o como la que yo sufrí, el Parkinson.